Desde atrás. Piquecillo. ¿Qué hay, muchacho? ¿Qué hay? Aquí listo las cosas. Allá. Vale. ¿Listas cosas? Sí. Déjalas de acá. Vale, continúe. ¡Rubio! A partir de ese momento, espere. ¿Tienen espere. Derecho? Espera que el de lo firmen y que primero el secuestrado. Nombre, dato y todo eso. Nombre de la finca. Ese tiene, ese tiene esposas. Tiene esposas. Flagrancia. Mátenga las esposas que están en el carro, en el bolso mío. Hágame el favor. No, no. En el bolso mío. ¿La mía? Señor, gracias. Excelente. No dice a mi mayor pa. Estamos grabando ya. No, ya. Le tomó todos los datos al secuestrado. Que el nombre, número de cédula y todo, y desde cuándo lo tiene secuestrado acá. Encontramos el muchacho secuestrado y cuatro de esos captores. Encontramos los dos carros, la camioneta y el avión. Hágale, hágale así. Es un momento, es un momento. Creo que son informados. Yo lo alquilé a la finca de ellos, mi patrón le alquiló la finca de ellos. Ahorita que tengo, buenas noches, somos funcionarios del Gaula de la Policía de Tolima. El día de hoy nos encontramos aquí debido a una denuncia que instauraron desde Italia por el delito de secuestro extorsivo. ¿Listo? Entonces, a partir del momento, usted queda capturado.
le voy a leer sus derechos del capturado para que los tenga presente. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Si no lo tiene, el Estado le concederá uno. Tiene derecho a una llamada. Tiene derecho a saber el motivo por qué está siendo capturado. Se lo puedo decir por el delito de secuestro. Buenas tardes, mucho gusto. Patrullero Erwin Rojas, delegado de la Policía de Tolima. Esta llamada me permite su documento de identidad. Señores, por favor, da su nombre completo y número de cédula ante la cámara. Everard Levy Moyano Cardona, no me importa. Señor Everard, el día de hoy, siendo las 4 y 5 de la tarde, dispongo de presente, conocimiento suyo, una orden de captura expedida a petición de la Fiscalía 19 de la Unidad ante Caula, la cual fue emitida por el juzgado Domingo Municipal Conjunto de Salud y Garantía del municipio de Anzoátegui por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa, artículo 244 del Código Penal. La presente orden de captura incluye la de Andrés Moyano Cardona.